mundo. Presenta contra este hombre. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Llevar ustedes juzgados según su ley. No estamos autorizados a dar muerte a nadie. ¿Eres tú el rey de los judíos? Eso lo dices tú por tu propia cuenta, o te lo han dicho otros judíos. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Con qué? ¿Tú eres rey? Tú lo dices. Soy rey. Para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Es costumbre de ustedes que por Pascua suelten una libertad. ¿Quiere que le suelte a Barrabás o quiere que le suelte al rey de los judíos? ¡A ese no! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pues entonces lo mandaré a azotar. Aquí les traigo
porque no encuentro en él ninguna culpa. Aquí lo tiene. ¡Crucifícalo! 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 Llevarlo ustedes y crucificarlo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Sabes que tengo autoridad para liberarte y autoridad para crucificarte. No tuviera ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado en el lugar. Por eso, el que te ha entregado a mí quiere pecado mayor. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está en contra del César. Aquí tienen a su rey. ¡Crucifíquenlo! 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 ¿A su rey o a crucificar? ¡No tenemos más rey que el César! Jesús fue condenado a muerte en esa primera estación donde Jesús fue condenado a muerte, elegido ante un malhechor. Vamos a hacer esta primera petición. Thank you.
tu santa cruz.